Bienvenidos al día número 42. Peso de hoy, 121. Nos mantenemos en el 121. Está así como que, como que quiere subir el 121, pero no lo vamos a dejar. De eso me encargo yo, para que el día de mañana podamos ver resultados diferentes. Van a ver que el día de hoy la comida va a estar muy medidita, muy bien, muy todo. Y recuerden siempre, aquí no nada más venimos a bajar de peso, no nada más venimos a comer saludable, venimos a buscar sentirnos bien. Ya estamos haciendo ejercicio, hoy es el día número 5 de ejercicio, día 5, 5 minutos. Estoy aumentando un minuto por día con el costal, pa, 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 pum, pas. Entonces ya llevamos día número 5, mañana será el día número 6, obviamente, claramente. Así que ánimo, motivación, échale ganas, tú puedes. Repítete eso cada mañana, por favor, cada noche, cada que te acuerdes. Tú puedes, porque si te la crees tú, no va a haber quien te convenza de lo contrario. Así que recuerda siempre eso. Si tú crees que te va a ir mal, te va a ir mal. Si tú crees que te va a ir bien, pues te va a ir bien. Entonces vamos a buscar la manera siempre de que nos vaya excelente, ánimo para adelante. Porque dicen que el que quiere tener la razón, siempre va a tener la razón. ¿Por qué? Porque no va a abrir su mente a entender que probablemente no tiene la razón. Así que si tú crees que te va mal por mala suerte, que te va mal porque a ti te ha ido muy mal en la vida, pues entonces, ¿qué crees? Te va a seguir yendo muy mal en la vida. Pero si crees que todo puede cambiar, las cosas van a comenzar a mejorar. ¡Ánimo! Día número 42. Pesaje día número 42. 121. Puro Team Lechuga. Proteína Records. Luis Malugo is in the house. Ready para 30 días más. Venga. 30 días bajando de peso. Comimos pollito y un poco de queso. De mazapanes me acabe una caja. Un día de subida y al otro se baja. 30 días no son suficientes, son solo el comienzo, pero están decentes. Bienvenidos a la nueva etapa, son 60 días cuidando la papa. Y comenzamos el día número 5 de ejercicio, no se me hagan bolas con tanto número. Así que aquí estamos haciendo día 5 de ejercicio con 5 minutos de costal. ¡Pum, pum, pas, cuas, 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 cuas! En hambre, termina uno con mucha hambre, así que vámonos a la comida. Un asadito de puerco con un poquito de papa, un poco de espagueti y ensalada. Vamos a preparar la ensaladita, la ensaladiux con limoneto. Limonchelo en el pomodoro. ¿Dónde está? Con lettucini. Ah, no sé cómo se diga lechuga en italiano, pero seguramente es algo así como lettucini. Aquí está ya listo. Y allá se cayó un totopo. Pollito y todo un poco. Y vamos a comer, pero bien delicioso. Acá está mi tenedor Sours. Ay, no sale. Ya salió. Y este topo, pues ni modo, me tocó aquí en el plato, cuánto lo siento. Y esta salsita sabe, pero bien buena, así que vamos a echarle un poquito. No sé si pique, pero ahorita lo vamos a descubrir, ahí un poquito a todo. Y ahora sí, a comer delicioso, provechito. Deliciosa, suculenta, jugosa, sabrosa y antojable pechuga de pollo. Vean nada más qué rico, sazonadita con pimienta limón. Y ahorita en un ratito más les enseño qué tal queda, acompañado de unas verduritas. Vamos a taparla. ¡Magia! Y ya quedaron las verduritas. ¡Ay, mira qué rico! Verduritas con un poco de mantequilla y pimienta limón. Bien delicioso. Qué rica quedó la pechuguita de pollo, bien doradita, bien cocidita. Cosan bien el pollo. Y las verduritas con un poco de ajo, pimienta limón y mantequilla. No, una cosa bien deliciosa. El limón para que sea una comida feliz, la salsita verde. Y ahora sí, a cenar bien deliciosamente suculento. Vamos a echarle un poco de salsita verde. Bueno, ahorita se le... allá, sí, sí pude. Vamos a echarle un poco de salsita. Oh, esta salsa es una barbaridad. Vean nada más, qué rico. Nos vemos el día de mañana. ¡Adiós!